Hola, buen día. Bueno, les voy a presentar los avances de Tierra. Hoy es 1 de febrero de 2024, es el 06, la placa es 06. Así que bueno, bien como sabemos, nada, Tierra se encuentra ubicado en Buenos Aires, Argentina. Así que bueno, un poco nada, lo que ya hemos charlado de Tierra. Este concepto de conectar un poco la naturaleza para mejorar la calidad de vida de las personas, creando por ahí un espacio más público, digamos, que conecte a las personas con también en la huerta y bueno, mejorar también su alimentación a través de la naturaleza. Así que bueno, eso es un poco lo que engloba Tierra. Eso es uno de los referentes, tanto de, bueno, los gardens, las huertas y el greenhouse. Por otro lado, bueno, el restaurante y el café, un poco de lo que se busca o a lo que se apunta. Y por otro lado, bueno, el tema de los workshops, y ya después ya la parte como más pública, que vendría a ser el tema del farmers market y la plaza, con por ahí spots más privados, digamos, dentro de lo que sería el espacio público. Así que bueno, un poco la idea fue empezar a trabajar sobre todo en las escalas. Por ahora, en cuanto a, digamos, estamos trabajando con Google Earth, planteando un poco las diferentes escalas a las cuales vamos a ir trabajando, digamos. Pero bueno, primero es una escala por ahí más grande donde, bueno, se puede entender un poco más el contexto. Y la idea es, bueno, que un poco lo que estoy haciendo ahora es, al definir estas escalas, ir viendo qué es lo que queremos mostrar en cada una de estas escalas. Entonces, bueno, lo principal fue eso, definir un poco las escalas donde anteriormente teníamos estas imágenes o unas imágenes parecidas, no son las mismas, pero sí mostrando un poco el tema de la escala que se encuentra aquí abajo y el tema del norte. Bueno, obviamente esto hacer una imagen de Google Earth, bueno, tenemos nada, a otros más detalles, digamos, que se encuentran, digamos, en la imagen. Y también tenemos la fecha de la imagen, digamos, de cuándo es la imagen, ¿no? Que tiene hoy en día Google Earth de esta parte de la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, esto ya es un más zoom in, donde ya podemos ver un poco más en detalle el tema de los barrios cerrados, de los gated communities. Así que bueno, nada, también el tema de la escala, podemos ver también a cuántos metros está la cámara de este punto, digamos, cuánto está elevada. Que bueno, son todos detalles que nos sirven para después ir, como dije anteriormente, ir organizando un poco la información y qué queremos mostrar en cada una de esas escalas, digamos. Esto ya es más zoom in, digamos, donde, bueno, ya es más en detalle, donde podríamos analizar el tema del movimiento, las calles, claro, sí, el tema del tiempo, los usos. Que tenemos cerca, así que bueno, eso es un poco más en detalle lo que estuvimos viendo. Un poco lo que también intenté fue darle, si bien aquí tenemos las medidas aproximadas, un poco el tema de cuál sería el área, cuántos metros cuadrados. En este caso tendríamos 5.987, esto es una aproximación. Pero bueno, es más que nada para ir adentrándonos un poco en más detalles del terreno. Esto fue sacado también con Google Earth. Y por otro lado, estoy averiguando un poco también en cuanto a la información catastral que podemos encontrar en Internet, que la verdad que es muy poca, como vemos acá, como en la cámara. Bueno, tenemos un poco la nomenclatura catastral que nos sirve para después ir a averiguar en el registro
la municipalidad de Pilar en este caso. Pero bueno, lamentablemente no se encuentran planos, porque lo intenté descargar, pero no existen. Y bueno, tenemos la dirección exacta de dónde se está, de dónde está ubicado. Pero por otro lado, me parecía interesante mostrar esta imagen. Aquí tenemos la escala también, que bueno, la idea es ponerlo bien mejor. Pero lo que me llamó la atención fue que nosotros estamos viendo por ahí, nada, como el terreno, nosotros acá en la imagen vemos el cerco que está hoy en día cerrando este lote. Pero bueno, en el registro catastral aparece entero, o sea, esta parte aparece como parte del terreno, que era una de las dudas que teníamos el lunes en el Monday Review. Así que bueno, digamos que en el registro catastral aparece como entero. Había que, bueno, nada, el próximo paso es ir al registro y realmente confirmar esta información. Pero bueno, acá tenemos un poco más información de las calles. Aquí tendríamos la highway, que es sumamente importante en esta zona para moverse, es lo que conecta todo, como bien vimos en las imágenes, nada, en estas imágenes satelitales. Pero bueno, eso es un poco de esto, digamos. Así que bueno, esta ya es una buena Street View, que ya lo hemos visto, y estas son imágenes que las hago yo, esto es por la tarde. Más que nada, nada, entender un poco, nada, la zona como es, la calle, no es una calle asfaltada, está bien asfaltada, como de tierra, digamos, pero está en buenas condiciones para hacer de tierra, está en buenas condiciones. Pero bueno, entender un poco, nada, la zona y el tema de los árboles. Esto es un cartel simplemente que indica que no es que esté en venta, es un cartel indicativo nomás. Esto para que este sea el caso. Y acá vemos cómo está la iglesia por de fondo. Acá tenemos unos comercios que están en construcción. Acá tenemos un restaurante que no está activo hoy en día. Que lo podemos ver. Perdón. Acá es está acá. Esto es el colegio. Y bueno, esta es la iglesia que se ve de fondo. Y se ven las luces de esta cancha. Nada, un poco para explicar un poco un poco la ubicación y lo que tenemos alrededor. Así que bueno, esto es una imagen ya desde acá. Sería esta imagen donde vemos el lote está de acá. Esto es un poco de la calle, lo que dije. Y ya después, esta imagen, la próxima imagen, es sobre Gualeguaychú, digamos. Sobre esta calle no existe. Esto para que quede claro que esta calle no existe. El lote llega hasta acá. Acá lo vemos. Tendría que ser esta calle. Esto acá no existe. Esto parte del restaurante. Así que bueno. Esta imagen ya sería del otro lado, donde tenemos, a la orilla tenemos el colegio, y ya aquí tenemos como la parte de atrás del restaurante, y está en la calle que nos conectaría con el nuevo lote. Y ya esta imagen es del otro lado, digamos, donde tenemos a la izquierda tenemos el colegio, y a la derecha ya tenemos sí, nuestro terreno de tierra. Así que bueno, esto es un poco de los usos que tenemos cerca. La idea es si ya. Con esto, con esta idea de empezar a definir las escalas, trabajar con esas escalas, el tema de los usos y las diferentes cosas. Pero bueno, nada, simplemente para decir que este plano va a modificarse. Así que bueno, hicimos un análisis del FODA. Bueno, nada, ya lo hemos charlado, y hemos definido que también el terreno vendría a ser el correcto, digamos. O sea, si bien se pueden analizar diferentes opciones, nada, el terreno tiene muchas cosas para aprovechar. Entonces, bueno, la idea es sacarle todo el jugo, digamos. Y este sketch un poco es uno de los nada, sketches iniciales, donde la idea es resaltar sobre todo el tema de los árboles. Hoy en día serían una de las cosas que más sombra nos proyectarían.
al analizar el sol. Ahí tenemos la escala y el norte, donde bueno, el sol vendría en este sentido. Ahora lo vamos a ver en otro dibujo. Pero bueno, nada, es un poco empezar a poder, de alguna forma empezar a trabajar como en un dual plan, que es la idea, bueno, tenerlo, digamos. Pero bueno, es empezar a nada, analizar diferentes cuestiones a través de sketches. Lo mismo acá, donde bueno, obviamente, nada, para la próxima vamos a tener esto es como el sandpath, como general, digamos, que vendría, nada, del este al oeste, simplemente, donde acá también tenemos la escala de los dibujos. Pero bueno, una vez también que definamos y tengamos concretamente la información del de límite del terreno, sobre todo esta curva que está acá. Bueno, nada, obviamente vamos a ir analizando el tema de los dos horarios a analizar en cuestiones del sol, lo mismo con el viento. Y bueno, esto es un poco ya adentrándonos un poco más en el diseño, donde estamos partiendo el terreno por ahí, aprovechando esta curva, definiendo dos entradas, dado que tenemos los accesos, sacando el provecho, digamos. Así que bueno, en principal, después del Mander Review, me parece interesante esta idea de un non-topological diagram, donde podemos poner en relación un poco el tema de la relación de espacios dentro, digamos, en la generalidad del terreno, digamos, donde tenemos como el outside, y la idea es plantear dos entradas a tierra que estén conectadas a una Central Plaza. Este Central Plaza, a través de diferentes paths y senderitos o senderos, nos irán llevando al Farmers Market, al Plaza, al Garden, al Workshop y al Restaurant. Entonces, esto es como una idea global de un poco para ayudarme a organizar los espacios. Y esto es un poco el diagrama, donde por ahí el lunes sí teníamos esta imagen, pero me pareció muy interesante como volver un paso para atrás y analizar esta cuestión de armar un diagrama, que siento que ayuda mucho en organizar este espacio. Así que bueno, pusimos nada, un poco esta cuestión de nada, la escala, y ver un poco cómo se va a organizar un poco. Nada, está Central Plaza, donde organizamos este sería la plaza, el Farmers Market, que nos conecta y se generan como diferentes espacios para los stands. Esto vendría a ser como nada, la representación de esta entrada, esta división del terreno, digamos, donde esto es más público, esto es más privado, de cierta forma. Si bien esto va a estar abierto, bueno, nada. Por un lado, el restaurante, algo como el greenhouse y los workshops. La idea es que, bueno, todo el resto que no es path, la idea es aprovechar ese espacio y crear las huertas. Y por otro lado, este límite, que si bien, bueno, como ya dijimos, la idea, tenemos que ver cuál es el real límite. Nada. Trabajar y generar algo muy interesante, una infraestructura con un jardín vertical que aproveche también este espacio, aprovechar y generar como este límite para combatir de cierta forma la contaminación sonora y visual que tenemos hacia la highway y generar como un espacio más protegido en ese sentido, digamos. Y bueno, obviamente genera algo sumamente interesante y atractivo para que también sea interesante para la gente para que venga. Así que bueno, esto es un poco la bibliografía que estuvimos trabajando, sobre todo los referentes y el tema de Google Earth y bueno, el plano catastral y el aviso Figures, que bueno, se va próximamente va a estar ampliada
porque bueno, nada, para contener el resto de los sketches y las imágenes que por lo menos saqué yo. Y bueno, algo que me olvidé, voy a mostrar los videos que ya mostré el lunes, pero para mostrarlos, está bueno. A ver, hay un momento. Muy bien. Bueno, nada, la idea es, obviamente, nada, nos quedaría sumar los videos al set que bueno, nada, quedó pendiente, digamos, pero nada, la idea es mejorar estas imágenes y videos con drone shots, obviamente pensando en como hablamos con Carlos, el before and after. Que va a ser sumamente interesante analizar esa cuestión. Así que bueno, nada, la próxima sí ya vamos a tener bueno, muchísimos avances, así que bueno, nada, muchas gracias.